Yo, bienvenidos a otro video para el canal, amigos. Y bueno, en este video les traigo un pequeño aviso, que es el que les voy a empezar a decir ahora mismo. Y después de eso les dejaré un truco que sigue funcionando, el cual es cómo tener la Speedo en God Mode, que sigue funcionando 100%. Y lleva ya más de 11 meses ese truco, brother, que lo sacaron y aún sigue funcionando. Entonces, justo antes de grabar este video, me topé con unos tipos que andaban en Speedo en God Mode. Así que bueno, fui a probar y funciona 100%. Así que se los traigo al canal nuevamente. Pero bueno, el tema principal es ahora estos vehículos. Miren esta belleza de vehículos, amigos. Una colección súper brutal de tracks. Y lo bueno es que estos vehículos han sido modeados usando el programa Sabe Wizard y el DMO. Entonces, estos vehículos son prácticamente súper especiales por el tema de la forma en la que los modearon. Para todos los amantes de autos, esto les va a interesar muchísimo. No son míos, pero son de mi amigo, el cual los estará regalando en sesiones de pasar vehículos. Claro que yo también le voy a ayudar. Y no solamente tiene estos vehículos, tiene muchísimos más. Entonces, ¿qué van a hacer para poder tener cualquiera de estos vehículos? Ahora los van a ir viendo, a medida vaya el video, van a ir viendo toda la colección de estos autos que él tiene. Y como les repito, no solamente estos vehículos, tiene muchísimos más. Solo miren esta belleza de vehículos. La verdad, es un lujo, porque es una colección que la verdad está buenísima. Y él los estará regalando, pero el único requisito es que vayan al canal de él, se suscriban y pues se comuniquen con él. Además, estén pendientes porque él en el canal estará haciendo estos avisos de cuándo se van a hacer las sesiones de vehículos. Yo estaré también con él ayudándole y estaremos pasando todos estos vehículos, que la verdad están brutales, como no tienen idea. Miren bien los colores, la forma en que están modeados, todos están súper guapísimos. Les repito, no solamente esta clase de vehículo, tiene otros vehículos que también, bueno, no los voy a mostrar en el video, pero la verdad están súper brutales. Solo miren ese rojo, ese fue el primero que me llamó la atención cuando vi esta colección de tracks, y es que están brutales, la verdad están guapísimos. Así que ahí se los voy a ir mostrando garaje por garaje. Solo les voy a mostrar los que tiene en el Maze Van. Entonces, vamos a hacer sesiones de pasar vehículos como lo hacía antes, y todos estos vehículos estarán disponibles. Pero sí, muy importante es que vayan al canal de él, que se los voy a dejar en la descripción. Vayan, déjenle un comentario que van de mi parte, y pues ahí se van a comunicar con él para estos vehículos. Nada más los que estén interesados. Pero si no estás interesado y pues tampoco quieres vehículos, vayan y denle un apoyo de todas maneras, que nada les cuesta. Así que ahí les muestro los demás vehículos. Como lo están viendo, miren esta belleza de auto, hermanos. Esta colección está tremenda. Y bueno, los amantes de vehículos, los que saben de modear, se van a dar cuenta que estos vehículos son bastante especiales. Por ahí va a decir alguien, no, que esos vehículos yo los tengo, pero no los tiene de esta manera. Son vehículos que los colores son exclusivos, la verdad, estos colores no existen en el juego. Por más que los busques, no son colores de crew. Estos colores yo se los digo porque soy de los que siempre está buscando colores para la crew, y estos colores no se encuentran así tan fácil. Estos son modeados con Sabe Wizard. Para los que ya conocen, el Sabe Wizard es un programa con el cual también se hacen conjuntos. Y pues ahorita que está lo del DMO, que son pocos los que lo conocen, pues están creando estos pedazos de autos así, en esta forma de modearlos con estos colores. Así que miren esta belleza, la verdad que está guapísimo, hermano. Y bueno, ahorita no se me desesperen, que ya ha pasado estos vehículos, que se los muestre, les dejo el truco de God Mode. O sea, no God Mode nosotros, sino el vehículo, la Speedo, para que así, si se encuentran a un tipo por ahí, porque realmente lo están abusando mucho ese truco. Últimamente me he encontrado muchos usando ese truco, así que se los traigo para que si por ahí se encuentran a uno, pues le apliquen la misma, ya así de fácil, sin complicaciones, para que vean que ustedes también les pueden meter el mismo glitch que ellos están haciendo, porque la verdad, en Malos Perdedores lo están utilizando como no tienen idea, pero en sesiones públicas ahora en Jugadores Limpios también
lo están utilizando bastante. Así que bueno, amigos, eso sería todo. Ahorita les paso ya el truco. Ahí están los vehículos. En la descripción, como les digo, les dejaré el enlace del canal de mi amigo. Y ahí vayan y coméntenle. Van de mi parte. Un saludo. Y bueno, aquí les dejo el truco que aún sigue funcionando. Speedo en God Mode. Y bien, amigos, para esto lo que van a hacer es muy fácil. Pues simplemente se tienen que venir a su club nocturno y se tienen que venir al garaje donde tienen la Speedo. Entonces se van a subir, le van a presionar flechita hacia la derecha, le van a dar círculo y le van a dar salir del garaje. Al darle salir del garaje rápido, ahí cuando la pantalla se ve en negro, rápido, botón PSX, botón PSX, así como lo están viendo. Cuando ya se ven que respawnean afuera, pues simplemente ya hacen la prueba a ver si les ha funcionado. Como ven, en la primera a mí no me ha salido. Pues no importa, una vez se nos destruye el vehículo, automáticamente ya lo tenemos de regreso en el garaje. Así que solamente volvemos al punto, nos vamos otra vez al nivel 1 del sótano y lo repetimos. Van a ver que ahora sí me sale. Es fácil, solamente entramos al Speedo, le damos flechita a la derecha como que la vamos a modificar, le damos círculo, vamos a darle en salir del garaje y cuando la pantalla se ve en negro, botón PSX, botón PSX, botón PSX, así. Cuando ven que ya la Speedo respawné afuera, dejen de presionarle el botón PS. Y ahora lo mismo, sacan una bombita, cualquier cosa de explosivo y ya hacen la prueba. Yo me fui para el punto azul, dije si no me funciona ya estoy aquí cerca del punto y me vuelvo a meter. Y como ven me ha salido funcionando 100% este truco. Así que eso sería todo, amigos. Este truco ya es viejo, la verdad, yo se lo subí hace como unos 11 meses, creo. Si van y miran el primero que le subí de esta Speedo es de hace como 11 meses, si no me equivoco, si no es más, creo que un año. Pero sigue funcionando y es la misma manera de cómo ponerla en God Mode. Así que bueno, eso sería todo. Un saludazo enorme y también les traigo un contenido, una información. Les voy a subir un video de pura información sobre el tema de los conjuntos, que muchos me dicen que están perdiendo conjuntos con el nuevo método que les he subido, pero es que realmente no lo están haciendo bien, o tal vez es que no me expliqué bien en ese punto, pero por eso les haré directamente un video para darle solución a todos esos problemas que están teniendo con ese método, que la verdad funciona 100%. Incluso se los hice en directo, muchos no lo vieron obviamente porque no todos están en los directos cuando hago, pero de igual les voy a subir ese video de solución de errores, porque bueno, les hago un adelanto de por qué tal vez están perdiendo conjuntos con el modo creador. No, digo, con la máscara de Krampus se pierden todos los conjuntos que tengan cascos antibalas, pero solamente los cascos antibalas de los regulares, los que se compran en la tienda, esos son los que hacen que se pierdan los conjuntos. También lo que hace que se pierda conjuntos son, bueno, los conjuntos que se pierden son los jogger que se sacan con la emisión de modo adversario. Esos jogger se pierden, los que son los naranjas, verdes y morados. Entonces, los rosados son los únicos que no se pierden. Entonces, con este método de hacer esa transferencia, también se pierden esos mismos jogger. Y de igual manera, los conjuntos que tengan cascos antibalas, pero de los que se compran en la tienda. Así que los cascos de colores no se pierden, así que no se preocupen. Bueno, amigos, eso sería todo. Un saludazo enorme y hasta la próxima.